Del 13 al 18 de febrero, 17 buques mercantes arribaron a puertos nicaragüenses. 11 de ellos fueron atendidos en el embarcadero de Corinto con cargas de importación y exportación. Entre ellos, 3 buques containeros que trajeron 465 contenedores de importación conteniendo cerámica, llantas, artículos ferreteros y eléctricos. Y se llevaron 548 contenedores de exportación conteniendo melones, cacao, desperdicios plásticos, carne, azúcar y maní. Mientras, 2 buques graneleros fueron descargados con 13.960 toneladas de maíz amarillo y 12.295 toneladas de sulfato de amonio. En el puerto de Corinto también atendimos 4 buques tanqueros que trajeron productos de importación, 4.715 toneladas de búnker, 15.533 toneladas de gasolina, 16.814 toneladas de diésel y se llevaron productos de exportación 10.000 toneladas de melaza. En el puerto Arlen Siud de El Rama fue atendido el buque Yan Caribe, que trajo 416 toneladas de productos de importación, entre ellos artículos de belleza, lubricantes, perfumería y rollos de tela. Y se llevaron productos de exportación 312 toneladas, entre ellos café, ropa y carne de res. 2 buques internacionales se atendieron en el puerto de Bluefields y 387 pasajeros abordaron la embarcación Hilario Sánchez con rumbo hacia la isla del maíz. Tania Sirias, TV Noticias.